Por cierto, la selección nacional arrancó sus prácticas ya este lunes de cara al amistoso que va a sostener el próximo sábado y el guardameta Alpizar, precisamente el conjunto jicaral, es consciente de la competencia que existe en el departamento de porteros del conjunto patrio que arrancó esta semana con el objetivo de ganarse un puesto dentro de los planes de Ronald González. El meta del cuadro jicaraleño, Luis Gabriel Alpizar, esperó el llamado de Ronald González y aunque es consciente de lo complicado que será jugar con la camiseta de la Sele, el joven guardameta aprovechará cada instante de este microciclo. La convocatoria de grandes jugadores, al igual que porteros, y entonces creo que hay que sacarle provecho a eso, aprender de todos, que son jugadores de gran experiencia y hay que aprovechar eso, ¿verdad? Por encima de Alpizar tendrá a Esteban Alvarado y Aarón Cruz, compañeros a quienes admira y sabe, tiene una competencia sana. Que son porteros de experiencia y que hasta tal vez un poco difícil como decís vos, pero bueno, siempre atentos a si el profe nos ocupa y bueno, se le saca provecho a todo como decís vos, tanto en cancha como al hacer grupo, creo que hay que sacarle provecho conversando de todo un poco, así que ellos son grandes personas y son muy abiertos y ya he conversado con ellos y ahí estamos, la verdad. El meta Luis Gabriel Alpizar es el primer jugador de Jicaral convocado a la selección mayor en la era de Ronald González.